Me doy cuenta que siempre la quise o siempre lo quise, pero no podía luchar con mis sombras, no podía luchar con mi inseguridad. Y ahora lo estoy lamentando porque perdí al amor de mi vida, perdí a la persona que siempre me ayudó, siempre me dio la mano en todo momento. Lo perdí todo con él o lo perdí todo con ella. Es lo que dice esta persona en este momento y créeme que está pagando lo que te hizo. Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Sara Luna Esotérica. Vamos el día de hoy con una lectura de amor para ustedes, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir el día de hoy los guías espirituales aquí con respecto a tu relación o a tu personita especial, tal vez sea alguien por quien tú quieres saber, puede ser una persona nueva que estás conociendo en este momento o tal vez una personita que ya forma parte de tu pasado. Pues vamos a ver qué es lo que los guías nos quieren decir el día de hoy con respecto a tu persona especial. Espero con esta lectura poder ayudarte, poder darte un poco de claridad. Para eso te pido que traigas a tu mente, a tu memoria, la persona, tu personita de interés, sin apegos, sin rencores, sin resentimientos, sin expectativas. Tráelo solamente su imagen para poder conectarme con tu persona. ¿Ok? Vamos entonces a empezar y recuerden también que son lecturas atemporales, que no tienen tiempo de caducidad y que son lecturas muy generales, que no siempre van a aplicar a todo el mundo. ¿Ok, mis amores? Lo que aplique para ustedes bien, lo que no entreguen al universo, por favor, traten de ajustar un poco a su situación. Vamos a ver. Maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrenme, por favor, qué es lo que está sintiendo esta persona en este momento, la situación de la personita especial de mi consultante. Vamos a ver. ¿Qué es lo que los guías nos quieren decir aquí? Vamos con las cartas. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Bueno, definitivamente la primera carta es la Torre. Una ruptura, una separación, una situación bastante dolorosa, bastante difícil de por sí. Bueno, últimamente yo barajo muy bien las cartas y sea con el mazo que tengo, la primera carta que me sale no es la primera vez, son varias ocasiones que me están hablando de rupturas, ¿no? Generalmente las lecturas mías están tratando siempre de personas que forman parte del pasado. Bueno, no es que yo quiera siempre hablar del pasado, muchas veces me habla del presente también, me habla de las nuevas personas que vienen a tu vida, pero todo a través de una ruptura. Entonces, aquí me están hablando definitivamente una persona que sí la está pasando muy mal, y es posible que te haya hecho pasar a ti también malos ratos, porque una ruptura muy abrupta, muy difícil también. Yo veo el caballero de espadas, ¿no? Me habla que esto ha sido una situación para ti muy difícil de sobrellevar. Veo que esta persona simplemente se arrancó, se huyó de la relación contigo y esto fue tal vez por un desliz que puede haber tenido. Veo el caballero de bastos aquí. Veo como que esta persona sale de una manera abrupta de la relación contigo, pero veo que después la veo como alegre, lo veo como diciendo, bueno, pues yo me voy, me libero, simplemente me voy. O sea, yo veo una persona bastante egoísta aquí, que al salir de la relación contigo, pues como que se va a hacer de las suyas por ahí, o tal vez alguien estaba esperándolo. El asunto es de que algo salió a la luz, algo se filtró, me dicen aquí. Y esta persona se fue del hogar, se fue de la casa. Es posible que tú estés preguntando por una pareja con quien tú hayas tenido una relación o incluso una convivencia, ¿no? Y como que algo salió aquí a la luz y tú te tuviste que enterar. Tú te enteraste de que esta persona te estaba fallando. Yo veo que tú entregaste mucho sentimiento aquí. Aquí definitivamente hubo un desbalance ante una persona que tal vez no merecía todo lo que tú le estabas dando, me dicen. Y el problema es ese, el desbalance que ocurre cuando una persona está muy vulnerable a que otras personas abusen, ¿no? A que otras personas vengan y piensen que puede llegar a la vida, pues, de uno y de repente de un momento a otro irse, ¿no? Y eso es lo que ha pasado aquí, pero yo estoy segura de que aquí pasó algo, posiblemente un desliz, una infidelidad que salió a la luz. Y en este momento tú, muy firme, te veo muy firme, corazón, que tú lo tomas esto con calma. Mira, es difícil. Yo sé que muchas personas me dicen, no, Sarita, ¿cómo voy a tomar con calma el engaño de una persona que me ha hecho sufrir? Pero yo veo a alguien que en este momento también toma esa decisión de irse, tanto como esta persona se fue, como cobarde. Tú simplemente dices, yo
Soy quien me alejo, pero yo soy quien decido guardar mi corazón. Le di demasiado, pero no me arrepiento de haber conocido a esta persona. No sé por qué alguien dice eso, y lo cual es bastante increíble porque generalmente me muestran personas devastadas por un engaño o una falsedad aquí. Pero yo veo que tú tomas el valor, tu corazón en tus propias manos y dices, yo por lo menos di todo. Yo di todo de mi parte, yo di todos mis sentimientos, mi amor fue verdadero y Dios sabe que realmente en mi corazón hay paz, de que yo me esforcé demasiado, tal vez le di demasiado, sí, tú aceptas que diste demasiado, pero también aceptas que tú fuiste una persona correcta y que esta persona te falló. Yo te veo con mucho valor, corazón, en este momento y quiero saber qué es lo que está pasando con esta persona. Pero es alguien que te digo, terrible, te digo, sí, te lo digo, porque yo no creo que le vaya a ir bien a esta persona, ¿ok? Vamos a seguir viendo. ¿Qué más nos quieren mostrar las cartas? Muéstreme, por favor, guías y maestros. Vamos a ver. Es posible que tú hayas tenido una relación con un hogar, tal vez haya sido tu ex esposo, esposa, sea el género que sea, no interesa aquí. Pero yo veo, corazón, de que tú sabías que esto en su momento tal vez tenía que terminarse o tal vez para ti fue liberador el hecho de sacarte de encima prácticamente, porque esta persona te guardaba secretos, muy manipuladora, pero para ti fue liberador, me dicen, el hecho de que esta persona se haya ido de una vez de tu vida. Y es posible que haya habido una familia de por medio, incluso hasta hijos, ¿ok? Pero yo veo, corazón, de que esta situación de esta persona es algo que a ti te dejó más que todo una enseñanza. Tú aprendiste con esta persona. Vamos a seguir con las cartas, vamos a seguir viendo qué más los guías nos quieren decir. ¿Cómo se encuentra esta persona en este momento? Por una parte, esta persona se encuentra en este momento con sentimientos de culpa, mas tú en este momento tratas de encontrar tu paz, tu tranquilidad, es lo que me dicen, pero tú decides dar la espalda. Porque esta persona, después de haberse retirado de esa manera tan abrupta de tu vida, de haber sido tan mala persona, porque me muestran, corazón, de que no fue buena persona contigo. Tal vez siempre te engañó, siempre fue una persona que nunca respetó la relación o el hogar contigo. Y esta persona empieza ahora sí, ahora que ha pasado un tiempo, como que le vienen los sentimientos de culpa, ¿no? Tal vez porque extraña a los hijos o extraña a la familia. Y sí, mira, me dicen que, porque me muestran cartas de tiempo aquí. La templanza también es una carta de tiempo, en la cual tú has tratado de enfocarte en tu paz, en tu tranquilidad. Y pasado un tiempo aquí que esta persona te escribe, ¿no? Como para preguntar, como para saber cómo estás o cómo están los niños o los hijos o tal vez sean tus hijos. Y el asunto es de que aquí yo veo familia, ¿no? Para otros casos no es familia, para otro caso nos habla de que ustedes tenían un compromiso, ¿no? Incluso a nivel monetario. Siento que para algunos han tenido un trato, un contrato, como una empresa o algo que ustedes estaban formando juntos, ¿no? Y esta persona se fue dejándote prácticamente en el aire, ¿no? Posiblemente para algunos se fue llevándose este dinero, para algunos, no es para todos, es lo que siento. Tú en este momento, y esta persona que te quiere hablar, tú dices, no, yo no tengo nada que conversar con usted, este se fue, váyase, regrese por donde vino. Porque a ti no te interesa en este momento lo que esta persona quiere decirte, lo que quiere hablarte. Yo siento que tú puedes extrañar un poco a esta persona, pero tú, yo te veo con tu amor propio, como que tú dices no. Si usted se fue, se queda ahí se va de mi vida. Y realmente provocó una tremenda torre en tu vida. Pero en este momento tú tienes nuevas miras, nuevos proyectos. Tú sientes que con esta persona solamente tenías atraso, te atrasabas. Como que todas las cosas te salían mal cuando estabas con esta persona, pero desde que se fue, increíblemente, para ti fue algo liberador. Porque te quitaste de encima una persona manipuladora, mentirosa. Esta persona sí guardaba sus secretos. Yo veo que estaba con otra persona.
Para algunos veo una mujer mayor que esta persona, bueno, para algunos va a aplicar. Y tú decidiste, bueno, que se vaya. Ahora me enfoco en mi familia, en mi trabajo. Si se fue con dinero, lárguese con dinero. Pero tú eres una persona que te has enfocado en crecer, me dicen, y ahora no tienes ojos ni para mirar a esta persona, porque tú no es que no quieras perdonar. Lo que pasa es que tú ya no quieres repetir esto y tú sientes que por algo regresa. Porque esta persona, tú sabes perfectamente que cuando estuvo contigo, tú lo atendías, la atendías, eras una persona que daba detalles, me dicen, eras una persona que entregaba todo, eras te confiabas mucho y siempre le diste oportunidad, a pesar de que esta persona ya te había fallado. Me están diciendo eso, yo te lo tengo que decir. Y esta persona ahora, donde quiera que esté, no encuentra lo que tenía contigo y eso le está pasando factura. Porque ahora dice, yo me fui con otra persona pensando que iba a estar feliz, que iba a estar contento, contenta, pero ahora me estoy dando cuenta que no es así. Extraño el calor del hogar, extraño lo que él me daba, extraño lo que ella me daba. Donde estoy, estoy mal, no me siento bien. Siento que actué con ligereza, estaba cegado, estaba cegada y ahora que estoy lejos de esta persona lo extraño. Es lo que siente tu persona en este momento. Tal vez ya tú digas, bueno, yo ya cerré el ciclo con esta persona, no lo quiero volver a ver ni en pintura, pero quiero que sepas que por lo menos tiene sentimientos de culpa, que por lo menos sabe lo que hizo y dice, ¿cómo pude dejar de escapar? O dejar atrás a alguien que sí realmente me quiso. Pues ahora vivo en un mundo de engaños donde yo no veo amor, no veo los sentimientos ni la paciencia con la que él me trataba o ella me trataba. Esta persona se fue por un desliz, me dicen, pero no se fue por amor, porque estaba enamorado de alguien, no, no, se fue por un desliz. Empiezo a visualizar personas, mira, me causa un poco de gracia porque yo visualizo que alguien echó de la casa a alguien. Posiblemente tú lo echaste de la casa o le echaste de la casa por infidelidad, me dice. Y las cosas pasaron, hubieron muchos problemas y esta persona salió arrancando, arrancando así, porque tú le encontraste en infidelidad, me dicen, wow. Uy, Dios mío, estoy mirando, estoy viendo cosas, ay, qué terrible, corazón. Tú encontraste a esta persona con alguien en tu propia casa. Me están diciendo para algunos, no es para todos, pero fue para ti desastroso. Pero por una parte, era lo que tú necesitabas para echarlo de tu vida a esta persona. Es lo que estoy sintiendo fuertemente. Tú, pese al dolor que te causó, te sientes por una parte en paz de que nunca más vuelva a tu vida y que esta persona ahora te extraña. Pero sí, efectivamente se fue con otra persona, me dice. Ahora con esta otra persona, yo no veo que sea feliz, pero vamos a seguir con las cartas, ¿ok? Vamos a sacar estas cartitas y vamos a seguir preguntando a los guías y maestros. Miren, veo energía de Escorpio, energía de Piscis, energía de Leo, veo energía, déjenme ver de qué más veo aquí, Cáncer también, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a seguir barajando y vamos a seguir preguntando ahora qué es lo que está pasando con esta persona, cómo está con la otra pareja, entre comillas, con quien te dejó, o si ya, o si está solo o sola, con quién se. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la vida de esta persona, ¿ok? Porque realmente se ha dado cuenta que nadie, nadie no va a conseguir a otra persona como tú me dicen. Es lo que me están diciendo en esta lectura. Tal vez para algunos no va a aplicar, pero para otros sí me van a dejar en los comentarios, Sarita, sí, de verdad, yo lo eché fuera de mi vida porque le descubrí, le vi los mensajes de otra persona o lo encontré en la casa. Bueno, hay cada situación, pero yo sí estoy viendo personas que encontraron en su propia casa a la persona con alguien más metido en tu casa. Puede ser corazón para algunos aspectos. Muéstrame, por favor, guías y maestros, en este momento, cómo está esta persona. ¿Es feliz donde está? ¿Qué siente en este momento por mi consultante? Vamos a ver, mis amores. ¿Okay? Es que esta persona está añorando lo que tenía contigo. Aún en economía se sentía estable también. Tal vez tú eras la persona que administraba todo en la casa. Yo veo que esta persona ahora no te tiene y es que ahora dice,
¿Qué es lo que he perdido? He perdido hasta lo material por mi desliz, por lo que hice. Quisiera regresar el tiempo y quisiera volver, quisiera que las cosas cambiaran, pero ya siento que perdí todo lo que tenía con él o con ella. Siento que no voy a volver a recuperarla, a recuperarlo. Es lo que dice tu persona. O sea, se rinde porque sabe lo que hizo, sabe que lo arriesgó todo, todo, todo lo que tenía contigo. Tomó, como te digo, una actitud de la cual no pensaba que iba a perder, tal vez hasta los bienes materiales. O sea, esta persona simplemente se fue a la locada con alguien o tú lo echaste fuera de tu vida y ahora esta persona está sola, me dicen. O sea, no creo que ni siquiera esté con otra pareja en este momento, pero vamos a seguir viendo. Esta personita ahora dice, me quedé sin nada, lo perdí todo. Perdí todo lo que tenía con ella, perdí todo lo que tenía con él. Esta persona necesita o tiene la necesidad de hablarte, de comunicarse, pero no se atreve. Y tiene toda la razón. ¿Por qué se va a atrever a escribirte, hablarte si se portó mal contigo, si te fue infiel, si arriesgó la relación? O sea, no le importó arriesgar todo lo que tenía contigo, la familia, todo. Lo arriesgó todo esta persona. Para ti fue liberador. Te digo que esta persona en este momento tiene problemas incluso económicos. ¿Dónde está? Y dice, lo perdí todo. Todo, todo, todo. No valoró los sentimientos que lo que tú tenías. No le importó. Y me dicen que siempre, esta persona ha sido alguien que siempre ha estado andando con otras personas. Es alguien que le ha gustado vivir un poco la vida. Te digo, el tener que salir con otra gente, otras personas, pero ahora está sola esta persona o está solo, tiene problemas económicos. Esta persona está en este momento, siento hundido en la desesperación, siento que la vida prácticamente le ha cobrado todo lo que tú, todo lo que te hizo a ti. Hay mucha inseguridad en esta persona y siente como si se hundiera en la oscuridad y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo jugué con los sentimientos de mi persona. O de su, o, como te digo, puede ser hombre, mujer, no interesa, pero ahora se siente arrepentido. Y esta persona pues está como, como sintiéndose como tentado a querer hablarte o querer llamarte, pero no sabe cómo hacer, porque en el fondo quisiera que seas tú quien le llamara, quien se comunicara, pero yo siento que tú no lo vas a llamar, me dice. Porque tú sabes que esta persona es alguien que ha jugado con los sentimientos tuyos, es una persona que no, tú sientes que no tiene cura, no sabes cuándo va a cambiar y puede ser que tú hayas querido muchísimo también a esta persona. Los dos se hayan querido, pero el problema de que esta persona tiene sus karmas, sus sombras, es alguien que le ha costado mucho un cambio, arriesgó todo y créeme que esta persona ahora que te ha perdido siente que realmente tú fuiste siempre el amor de su vida, pero siente que te perdió y siente que es tarde para volver. Así como un día se fue esta persona, sí tiene ese deseo de regresar, pero siente que malogró todo, siente que está pagando un karma, siente que es justo lo que está pasando en su vida, porque un día te abandonó, un día te falló, un día se portó mal contigo, te fue infiel. Y ahora que estás lejos, ahora que ya no estás junto contigo, mira cómo se conectan sus sentimientos y dice, yo realmente, porque le está doliendo en el alma. Sobre todo lo que más le duele son los sentimientos, porque créeme que esta persona ahora dice, realmente, ahora que estoy pensando, ahora que siento que estoy cambiando, porque ahora está cambiando esta persona. Pero yo siento que para esta personita es tarde, o tal vez para ti ya es tarde. Es lo que me está mostrando, un karma. Esta persona ha estado pagando un karma. Las cosas están estancadas entre ustedes, corazón. Esta persona te rompió el corazón y tú no quieres volver a saber más de él o de ella. Ni por más que esta persona te ame, ni por más que tú lo sigas amando, tú no quieres saber nada de él, no quieres saber nada de ella porque te lastimó el corazón, te lastimó totalmente y está pagando su karma. Las cosas se le están empezando a devolver a esta persona todo lo que te hizo. Pero lo peor de todo, corazón, es que tal vez todavía
albergas esos sentimientos dentro de tu corazón por esta persona y en el fondo yo siento a alguien que tiene pena. Alguien dice, Dios mío, yo sé que se portó mal conmigo, pero yo todavía lo amo, yo todavía la amo. ¿Cómo puedo hacer? Pero no, no quiero volver con ella, no quiero volver con él porque tengo miedo que me vuelva a fallar. Pero hay un amor, hay un sentimiento todavía por alguien que te falló. ¿Por qué esta persona todavía tiene las copas rebosantes allí de sentimientos, al igual que tú? Tú también tienes sentimientos por esta persona. Pero ¿cómo perdonarlo? Todas las cosas que te hizo, es casi imposible, corazón. Es casi imposible. Pero vamos a los oráculos, vamos a ver. Lo que más tienes miedo tú es que esta persona te vuelva a hacer lo mismo. Ya te la hizo pasar muy mal. Pero esta persona está evolucionando, de repente pasa de ser un paje de copas a un rey de copas, claro, con la distancia, pero es posible que esta persona tenga muchos problemas kármicos, me dicen. Ya hay un dolor muy profundo en esta persona, porque dice, lo perdí todo, ¿cómo pude hacer? ¿Cómo pude ser tan tonto, tan tonta? Por un desliz, me porté mal con la persona que me dio todo. Era estable, era feliz. Perdí hasta los hijos. No sé, para algunos, o sea, siente esta persona que perdió totalmente todo contigo. Y créeme que le duele el corazón, le duele el alma. Esta persona se lamenta el haberse portado mal contigo. Pero vamos a ver qué nos quieren decir los oráculos, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen los guías y los maestros aquí con respecto a esta persona? Si es que realmente puede haber un cambio, aunque tal vez ya sea tarde, me dicen. Tú sientes que ya es tarde para esta persona. Tú realmente lo que quieres es estar libre, tener paz, tener tranquilidad, me dicen. Y puede ser corazón, pero vamos a ver qué nos quieren decir los guías, ¿ok? Si esta persona realmente se siente arrepentida, arrepentido por lo que te hizo. Maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrame por favor. ¿Todavía hay solución para esta persona que hizo todo este daño? ¿Que hizo todo este daño a mi consultante? Vamos a ver, vamos a ver. Claro que esta persona quiere volver a casa, pero ¿sabes qué pasa, corazón? De que ya es muy tarde para esta persona. Quiere volver y yo siento que cuando se fue esta persona, tú decidiste, ¿no? Hacer un cambio. Tú decidiste sanar tu corazón y ahora estás conectando con nuevas energías, con nuevas personas. Esta persona quiere volver, quiere regresar, pero tal vez ya no. Fue muy tarde porque no supo valorarte. Ahora quiere tomar el coraje de llamarte, de decirte, de hablarte, pero tú ya no quieres saber nada, me dicen corazón. No, ya no. Porque hay un nuevo amor en tu vida, me dicen. Hay una nueva persona. No sé cuánto tiempo, puede ser que para algunos sea meses, para otro puede ser que esta persona haya pasado hasta un par de años aquí. Y quiere volver después de haber ido a explorar por la vida, a hacer de las suyas. Y ahora tú ya no quieres nada con esta persona, me dicen. Muéstreme por favor, guías y maestros. Muéstreme por favor la energía de esta persona en este momento. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver, mis amores, ¿ok? Es que es muy tarde su arrepentimiento. Es lo que estoy sintiendo. Es que le cuesta a esta persona también. No te puedes soltar. No, no te puedes soltar a esta persona, corazón. Siento como si esta persona fuera una piedra en tu zapato, pero tú eres alguien que sí, tú has guardado siempre sentimientos con esta persona, pero te has querido dar una nueva oportunidad. Hay una nueva persona en tu vida en este momento y tú dices, yo soy la única persona capaz de decidir sobre mi vida y no quiero llevar esta pesada carga. Yo no quiero tener una persona de la cual siempre tenga yo que estar viviendo a la defensiva o tener que cargarme a una persona inmadura, aunque esta persona pueda haber cambiado, pero tú, para ti ya es muy tarde. Tú te quieres quitar esta pesada carga y ahora esta persona es la que se carga todo esto, toda esta situación. Esta persona quisiera pedirte perdón, quisiera hablarte y decirte muchas cosas, pero yo siento que es tarde, es lo que estoy sintiendo, pero bueno. Vamos a seguir aquí preguntando a los guías y maestros aquí. Muéstreme, por favor. Muéstreme la situación. ¿Qué es lo que va a suceder? Muéstreme, por favor. Vamos a ver, mis amores, ¿ok?
Yo siento que hay mucho temor dentro de ti, corazón. Tú tienes mucho miedo el dar una oportunidad a esa persona. Por eso decidiste salir con alguien más, empezar algo nuevo. Tal vez estabas esperando que sucediera ese milagro, que en algún momento esta persona venga, te pida perdón, muestre por lo menos un cambio. Y por lo menos muestre, no sé, o sea, cambie de esa sombra hacia luz. Tú quieres ver luz en esta persona. Y tal vez yo siento que tú eres alguien que posiblemente tengas aparte de tener tu amor propio, siento como alguien que pueda en este momento amar incondicionalmente. Yo siento que esta persona tú la soltaste. Y en este momento, aunque esté lejos, aunque ahora que tú sabes que se acerca cuando tú no lo quieres, pero de lejos tú, esta persona, sigues amándola. Pero tú lo único que has pedido a Dios es que esta persona cambie. Que cambie su vida, que salga de los vicios, que salga de esa energía tan negativa en la cual ha estado. Y tú solamente estás dejándote llevar, dejándote fluir. No te estresas por esta persona, aunque te da mucha pena, aunque tú quisieras realmente que esta persona esté bien, me dicen, pero tú tomaste una decisión muy drástica y fue sacarla de tu vida. Te costó muchísimo, me dice. Y tal vez todavía esta persona está en tu corazón, pero yo veo que te has decidido dar una nueva oportunidad y lo cual es maravilloso, corazón. En este momento, tú ves un camino diferente, miras mucha abundancia en el amor. Incluso siento como que tú te has renovado económicamente desde que esta persona se fue. Tú sientes que la vida te cambió, aunque fue con mucho dolor, pero tú sientes que lo que te cambió fue de repente tu interior, ¿no? Como que esta persona vino a dejarte ese aprendizaje de amor propio, incluso de amor incondicional. Yo siento que tú todavía en reservas en tu corazón, muy en el fondo, todavía un sentimiento por esta persona, pero has puesto antes el amor propio. Y tú has dicho, yo quiero darme la oportunidad con otra persona porque no quiero cargarme en mi espalda un dolor más. Porque esta persona te dañó terriblemente. Sí, tuvo un desliz, sí te provocó daño. Y tú, un daño emocional muy grande, pero tú no quieres repetir el plato, me dice. Y tú prefieres amar a esta persona, pero amarla de lejos, me dice. Lo cual es admirable, corazón. Es terrible, tremendamente, te digo, admirable, una persona que pueda amar o quiera amar desde lejos. Eso se llama amor incondicional. Que donde esté esta persona, tú siempre le vas a desear el bien y le vas a desear lo mejor. Porque me dicen que tal vez sea una conexión de vidas pasadas. Tal vez sea tu alma, tu llama gemela, y tú dices, yo lo suelto, pero lo amo, pero de lejos. No lo amo aquí. Porque, o sea, mejor dicho, quiero que me puedan entender, porque no todos van a entender esto. Yo siento que tú lo soltaste o la soltaste. Y prefieres amarla o amarlo con el amor incondicional. Que no importa que esté con otra persona, tú igual lo sigues o la sigues amando. De lejos, pero no de cerca, porque tú sientes que en esta dimensión, en esta 3D, tú no vas a ser feliz nunca con esta persona, porque es alguien que está sanando sus heridas, tal vez de vidas pasadas, tal vez de su niñez, y tú no quieres cargarte con eso. Yo siento que tú prefieres tomar esta nueva alternativa, una nueva persona que llega a tu vida, una persona que sí te va a valorar. Y que no te va a hacer sufrir, y porque yo veo que tú no buscas que alguien te haga feliz, pero buscas con quién compartir esa paz y esa tranquilidad y tal vez esa felicidad. ¿Por qué no? Porque tú has aprendido mucho, me dicen. Has crecido mucho a través de esta relación. Es tremendo, ¿eh? Tremendo lo que me están diciendo mis guías. Vamos a ver, iniciales de esta personita, tu persona especial o tal vez la nueva persona que puede haber llegado a tu vida. Muéstrame, por favor, corazón. Muéstrame para mis corazones aquí. Tengo la letra X, tengo la U, tengo la P, la V, la W, la A, la I, la K y la letra E. Puede ser el primer nombre, segundo nombre de tu persona de interés, ¿ok? Mis amores, o puede ser también su apellido.
Amores míos, si les gustó la lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y quiero invitarles a suscribirse también a mi canal Luna de la Emperatriz 77, donde tengo vídeos muy interesantes como ese, también corazones, ¿ok? Los quiero mucho, será hasta la próxima. Bye, bye.